Buenas estamos en el tema número cuatro, tema de las fiestas. Se uno. estamos al tema de las fiestas en italiano. Vamos a comenzar con la primera fiesta del mes de febrero. Si hablamos de febrero, hablamos del mes de febrero. Qué mes tenemos a febrero? La fiesta de San Valentino. San Valentino. ¿Qué otra fiesta tenemos en abril? En abril estamos en el mes de abril. ¿Qué hemos festejado en el mes de abril? Pascua. Abril. Pascua mayo, el próximo mes, vamos a festejar una fiesta muy, muy importante, la fiesta de la mamá. repetiamos. san valentino, a febrero se festeja san valentino. ¿Qué se festeja en el mes de abril Pascua. Mayo. Festa de la mamá. ¿Qué se festeja en el mes de julio? En el mes de julio. ¿Qué se festeja? La festa de la maestra. Quindi a luglio si fa la festa della maestra. Ripeto, febbraio San Valentino, aprile Pasqua, maggio festa della mamma, luglio festa della maestra. Continuo. Con junio, ¿cosa se festeja junio? A junio se festeja la festa del papá. Fiesta del papá. ¿Qué se festeja en agosto? En agosto se festeja la festa de los bambini, o sea, la fiesta de los niños. Festa dei bambini in agosto. A dicembre, che, si che, se feste, che cosa si festeggia a dicembre? Natale, o sea, Navidad. Ripeto: febbraio, San Valentino. Aprile, Pasqua. Maggio, il prossimo mese che se festeggia. La festa della mamma. A luglio, che si festeggia a luglio? La festa della maestra. Cosa si festeggia a giugno? La festa del papà. In agosto la festa dei bambini. In dicembre Natale. Una domanda in italiano è, qual è la festa che ti piace di più? O sea, qual è la festa che ti gusta? O è tua favorita? Qual è la festa che ti piace di più? Risposta, o risposta. Mi piace la festa della mamma e a te. Mi piace la festa de bambini. Quindi la respuesta sería: Me gusta el día de la madre y a ti me gusta el día de los niños. ¿no? La fiesta de la mamá y la fiesta de los niños. A continuación, tenemos lo que es un texto donde hablaremos de las comparaciones de nuestras mamás. ¿ya? Lo voy a leer en italiano y lo voy a traducir. Dice. Questa mattina la maestra ha chiesto alla sua classe: Bambini, se voi doveste paragonare la vostra mamma un oggetto, a che cosa la paragonereste? Subito Gianmarco ha alzato la mano e ha detto: A una coperta, perché lei mi protegge e mi riscalda con il suo amore. Anita ha sussurrato. La mia mamma è una penna. Lei scrive racconti e poesie meravigliosi. Francesco ha aggiunto. Io ho un dolce perché lei è buona e mi fa tante coccole. Carol ha risposto. La mia mamma è un cofanetto perché lei custodisce tutti i miei segreti. Perdon, i miei preziosi segreti. La mia è un battipanni, ha urlato Giorgia. Infatti, quando lei si arrabbia, mi rincorre per la casa con quello strano coso. Tutti sono scoppiati a ridere, immaginando la buffa scena. Traduzione: Cada niño habló de su mamma. La comparò a algo. Gianmarco. la compara a una sábana, porque ella lo protege y lo calienta con su amor. Amor es amor. Anita, en cambio, dice que su mamá lo compara a un lapicero, porque ella escribe cuentos y poesías muy bonitos. Francesco dijo que lo compara a su mamá a un dulce, porque es muy buena y le hace mucho cariño. Carola la compara a un cofre, porque ella guarda todos sus secretos. En cambio la otra, que también da un poco de risa, la compara como si fuera a una, este, podemos decir, a una batidora, la que tipo el matamosca, pero el que limpia los, este, que limpia los muebles porque cuando ella se enoja la sigue en toda la casa con esa tipo matamosca, mosca pero eso que limpia los muebles entonces eso es lo chistoso de estos niños que están contando cómo paragona cómo comparan a sus mamás y acá tenemos la imagen de los niños con los objetos sí entonces como ya hemos dicho acá hemos dicho ya Marco lo paragona una sábana quindi ya Marco lo paragona una sábana Anita a un lapicero, quindi Anita a lapicero. Francesco a un dolce, quindi a un dulce por acá. Carola a un cofre. Y e Georgia, porque da risa, que la siga como si fuera un matamosca, la compara. Quindi para el día de la mamá, para la fiesta de la mamá, queremos decir una frase también para desearles un feliz día de la mamá. Ah, algunas palabras bonitas que podemos decir en italiano es ti voglio bene mamma. Ti voglio bene mamma. Es te quiero mucho. Esta fue la sesión cuatro de las fiestas. Arrivederci.